El titular de la Secretaría de Educación Municipal de Tapachula, SEDUM, Octavio Domínguez Guzmán, informó que el gobierno municipal ha estado al pendiente de la situación de las escuelas de este municipio. Luego de una protesta de la primaria Fray Matías de Córdoba el lunes pasado, el secretario de Educación Municipal señaló que se han sostenido pláticas con el Comité de Padres de Familia de la primaria Fray Matías de Córdoba para tener acercamientos con el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Chiapas y gestionar los recursos. El gobierno municipal ha estado al pendiente de lo que es la Escuela Fray Matías de Córdoba, elegido 26 de octubre. Hemos estado teniendo pláticas con la comunidad, con el Comité de Padres de Familia. De alguna manera hemos estado vigilando que la construcción de la escuela primaria que ellos están solicitando. Hemos nosotros tenido acercamientos con el Instituto de Infraestructura del Estado de Chiapas, con el INFESH, quienes han manifestado que tienen toda la disposición y toda la voluntad de poder atender esta demanda. Indicó que desde hace 2 meses han tenido avances significativos porque el INIFES tiene contemplado la construcción de esta institución, pero están en la búsqueda del contratista para iniciar la construcción, que quedó devastada por los sismos que han azotado a la región. Explicó que están en proceso de gestión con las autoridades estatales para que la escuela empiece a ser construida. Expuso que el gobierno de Tapachula ha enviado aulas a los alumnos de la escuela primaria Fray Matías de Córdoba para que den las clases en lo que inicia la construcción del inmueble. Manifestar también nosotros como autoridad educativa del municipio que los fondos y los recursos tienen un proceso, ¿sí? Que de alguna manera se tienen que gestionar y que tienen que esperar a que los recursos vengan al Estado. Desde que se acercaron con nosotros a la Secretaría de Educación Municipal, ya de manera organizada, tiene alrededor de 2 meses. En esos 2 meses hemos tenido avances significativos, puesto que INIFES nos dice que la escuela está contemplada, está priorizada, pero que el tema ahorita está en la búsqueda del contratista para poder empezar la construcción.